No fue fácil. La mujer de mi tío estaba embarazada y para que no hubiera un nieto más, digo, mi tía tuvo que, en cierta clandestinidad, irse de Buenos Aires para que naciera Vicky, mi prima, y no tuviéramos que, bueno, que estar buscándola como hicieron tantas abuelas, y como, bueno. Y con la historia, digo, venimos de mucha tristeza para que la alegría no sea tan grande, porque no es alegría solamente, a veces es alegría, es emoción, y es como desatar nudos que tenemos adentro y que liberan sentimientos, porque es eso, ¿no? Yo sigo sintiendo que como sociedad todavía nos falta tanto por recuperar de una historia tan atroz que nos tocó vivir, no solamente por la aberración que significó la violencia desde el Estado con secuestros, torturas y asesinatos, sino como algo tan terrible como es robar a los chicos recién nacidos, digo, como si fueran una cosa, digo, es algo que es difícil es inexplicable, es difícil de entender, ¿no? Entonces, este logro que es un logro, primero, que es, me imagino yo, la emoción que estarán viviendo las dos familias, pero particularmente creo que todos los argentinos sabemos lo que significa Estela, es un símbolo. A veces siento hasta una injusticia, porque creo que todas las abuelas lo merecen, pero sin duda Estela es el símbolo que las representa a todas y creo que cada recuperación de un nieto es una batallita más ganada, es un espacio más recuperado, es una vida, es un nieto, es una identidad que se recupera, es echar un poquito más de luz en esa historia oscura de nuestro país y demostrar que es una cuestión de perseverancia, de lucha y que nunca hay que bajar los brazos, nunca hay que bajar los brazos y hay que seguir adelante, sobre todo con estas causas tan llenas de sentimientos humanos. Como es buscar a alguien querido, ¿no? Y de poder darle la identidad y la historia de sus dos familias, ¿no? Porque si no, una persona sin eso está incompleto. Algunos no saben por qué, sentirán que algo le falta, y bueno, quizás es eso, que no pertenecen no están donde pertenecen en realidad, ¿no? Pero bueno, nada, yo me emociono pensándolo, desde que me enteré. Le ha lagrimeado muchas veces, pero con orgullo y con alegría, además de emoción. Claro que sí, imaginamos que más allá de que a todos los argentinos nos emociona esta noticia y realmente nos da muchísima alegría, seguramente a ustedes las personas que toca la historia más de cerca, porque es la realidad, les llega quizás un poco más que al resto también. Sí, sin ninguna duda, porque es. Bueno, por ejemplo, de mi tío, Luis María, sabemos poco y nada. Digamos, no hemos logrado siquiera recuperar el cuerpo, sus huesos, poder enterrarlo. La verdad que, bueno, eso falta y va a faltar siempre. O ojalá que no siempre, ojalá que se pueda recuperar. Y acá, digo, no solo está la parte humana y la emoción, también creo que hay que recuperar la parte política, digamos, una política de derechos humanos. Y la política que tiene que ver con la ciencia también, porque esto también es posible gracias a una importante inversión en educación en Argentina. Tenemos un equipo de antropólogos que son modelo en el mundo y que por todos los países están ayudando a recuperar restos de personas fallecidas o desaparecidas y recuperadas. Y tenemos un banco de datos genéticos, ¿no? Dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Que justamente ha colaborado para esta recuperación, que ha generado nuevos métodos y que hoy permite saber que Guido es un 99,999% hijo de sus familias, ¿no? La familia de su papá y la familia de su mamá.